Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a Casa Toluca del Colegio Mexiquense. Es un honor para nosotros contar con la distinguida presencia del doctor Rudolfo Paramio, nuestro conferencista el día de hoy, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. También nos da mucho gusto recibir al doctor Mauricio Merino, profesor investigador del CIDE. Es un gusto tenerlo con nosotros, doctor. Y por supuesto a la doctora Cecilia Cadena, miembro del Seminario de Instituciones, Sociedad Civil y Políticas Públicas y organizadora del evento. Es un honor contar con todos ustedes. Maestro, nos distingue mucho su presencia. Doctor, es un beneplácito tenerlos a todos ustedes. Saludamos también la distinguida presencia del maestro Ignacio Pichardo Pagaza, exgobernador del Estado de México y miembro de la Junta de Gobierno. Maestro, sea bienvenido como siempre a su casa. El maestro Germán García Salgado, presidente de la Sociedad de Geografía y Estadística. El contador Carlos Acra, vocal ejecutivo del Instituto Hacendario. Bienvenido, Carlos. El doctor José Antonio Álvarez Lobato, secretario general de nuestra institución, el Colegio Mexiquense. La doctora Cristina Girardo, coordinadora del Seminario de Instituciones. El doctor Enio Millán, coordinador de investigación. Doctora Gloria Guadarrama, sean todos ustedes bienvenidos al Colegio Mexiquense. El día de hoy tenemos la oportunidad de escuchar esta fabulosa, que así será, esta fabulosa conferencia, Socialdemocracia y Clases Medias. Es una actividad que forma parte de las tareas que realizan nuestros cuerpos académicos, además, por supuesto, de la investigación. Con este tipo de actividades lo que se busca es compartir el conocimiento generado en otras latitudes, compartir también las reflexiones y puntos de vista de quienes encabezan y quienes lideran la opinión sobre el tema de los diferentes temas de las ciencias sociales. Y de esta manera, el día de hoy es que precisamente se organiza y se lleva a cabo esta conferencia. Con este tipo de actos, el Colegio Mexiquense busca no solamente generar y transmitir conocimiento, generarlo a través de la investigación y transmitirlo en las aulas. Buscamos también difundirlo de manera amplia y de esta manera, bueno, pues poner en valor el conocimiento, que llegue a quienes estudian nuestra realidad, que llegue a quienes toman decisiones, que lleguen a quienes tienen la posibilidad de incidir para generar algún cambio social importante y necesario en nuestro país. Es en este sentido que el Colegio Mexiquense impulsa este tipo de actividades, cumple con uno de sus objetivos institucionales y bueno, pues nos da precisamente la valiosa oportunidad de reunir a gente tan destacada como todos ustedes y compartir las reflexiones y los comentarios de quienes encabezan precisamente el análisis de las ciencias sociales. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros. El Colegio Mexiquense se honra mucho con su presencia. Doctor, sean siempre bienvenidos. Y bueno, pues sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra a Cecilia Cadena, la organizadora del evento, a quien le pido, bueno, tome la moderación de la mesa. Muchas gracias, doctor Alejandro Vargas. Pues yo no voy a tomar mucho tiempo, solamente decir que mis amigos saben que este día es un día muy especial para mí. El doctor Paramio, pues es una persona muy importante en mi formación profesional. Para lo bueno, para lo malo, pues es culpa del colegio, no es cierto, es culpa mía. Yo desde hace muchos años tenía la intención de traerlo, pero él siempre ocupado y difícil. Entonces, para mí, después de 13 años de haber terminado el doctorado, él fue mi profesor y mi director de tesis, pues para mí es un gran gusto tenerlo aquí. Estoy realmente muy emocionada. Mis amigos saben lo que el doctor Paramio pues significó para mi formación profesional. Y bueno, pues ya no voy a seguir, sino voy a llorar y a él no le va a gustar eso. Sí. Entonces, bueno, agradecer al doctor Alejandro por el apoyo también para hacer posible esta plática. También, bueno, a mis colegas del seminario que apoyaron, a las autoridades del colegio, a Jesús Tobar, que no sé si esté por aquí, que también él ayudó, casi gracias a él, también el doctor Paramio está aquí. Por supuesto, a mis colegas, al licenciado Pichardo y pues nada más. Y a Mauricio también, que es un cómplice también en esta visita de Ludolfo.
a Carmen, su esposa, que nos acompaña. Y bueno, yo voy a leer, como el doctor Paramio, van a verlo, es muy modesto, entonces nos hizo un resumen de su currículum, yo voy a leerlo muy rápido, porque además se lee muy rápido, pero él ha hecho muchas más cosas que las que yo voy a decir aquí. Bueno, él es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también es director del programa de América Latina del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Sus actividades de investigación más recientes son estos temas como el que va a hablar hoy, que es clases medias emergentes y nuevas demandas políticas en América Latina, clases medias y gobernabilidad en América Latina, desconfianza política y gobernación democrática. Entre sus publicaciones más recientes, pues está La socialdemocracia maniatada, De los orígenes y la edad de oro, La trampa de la crisis de la eurozona, El Maelstrom, ¿sí se dice? En el Maelstrom, La crisis de Europa, Clases medias, política y democracia, clases medias en sociedades desiguales, clases medias y procesos electorales en América Latina, la nueva política latinoamericana, clases medias y gobernabilidad en América Latina, economía y política de las clases medias, socialdemocracia y una lista muy amplia. Y bueno, pues ya voy a dejarle el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias ante todo a la… Qué dura es la vida del conferenciante. Muchas gracias ante todo al Colegio Mexiquense y al doctor Vargas por la invitación, por su hospitalidad. Muchas gracias a Cecilia. A Mauricio no le pienso dar las gracias en ningún caso, por lo menos hasta que vea el comentario. A Cecilia por su insistencia durante todos estos años, efectivamente, para que viniera. Y yo me protegía en el hecho de que la altura me mata y que Toluca es un lugar un poquito alto, en fin, esas cosas que utiliza uno. Y creo que hay que darle las gracias al ausente Jesús Tobar, aunque solo sea porque en una visita relativamente reciente a Madrid por el Congreso de la Asociación Internacional de Ciencia Política, fue una sesión en la que yo estaba allí presidiendo y me retorció el brazo gentilmente y me dijo, creo que debes venir a México en septiembre, primero a Guanajuato y luego a Toluca. Y bueno, cedí ante los argumentos racionales que ofrecía, el brazo me quedó un poco dolorido varios días, pero cedí y aquí estamos. Espero que ustedes no se arrepientan. La fabulosa intervención de la que hablaba el doctor Vargas puede serlo en el sentido de que va a ser, por decirlo así, una sucesión de fábulas, de narraciones un poco simplificadas, y en las que voy a intentar hacer una cosa muy, bueno, tampoco muy complicada, que es hablar a la vez de la crisis de Europa y las razones por las que ha llegado a ser tan complicada y tan dañina para la democracia y no solo para la economía en los países de la eurozona, y también hablar del papel de las clases medias y su relación con el asentamiento del modelo socialdemócrata de sociedad en Europa después de la Segunda Guerra. Muchísimas gracias. Empezaría aclarando que lo de en el Maelstrom, eso, aparte de ser una palabra muy rara, es una cita de Poe, de uno de los relatos terroríficos de Poe. Se supone que el Maelstrom, que al parecer en realidad es un torbellino que se produce en el mar solo cerca de Noruega, pero la idea es un torbellino que se traga a los barcos. Entonces, mi afición a Poe me llevó a poner ese título quizá un poco complejo, pero la idea era eso, lo de que la crisis europea se había convertido en un torbellino que se estaba tragando o amenazaba tragarse
el modelo de sociedad y, desde luego, la política democrática en los países del sur, donde los principales partidos han perdido muy notablemente apoyo social y las propias instituciones democráticas gozan en este momento de una bajísima confianza por parte de los ciudadanos, que sienten que la democracia no funciona porque está intervenida desde Bruselas. Es decir, que ellos pueden votar lo que quieran, pero en Bruselas se imponen unas directrices de consolidación fiscal que llevan a los gobiernos, en buena medida, independientemente de sus intenciones previas, a adoptar esas políticas de recorte que han creado graves problemas hasta el presente, por ejemplo, una recesión continuada que en el caso español lleva a un 25% del desempleo. Y somos bastante afortunados comparados con Grecia, o sea que la situación es en general un poquito dramática. Pero les decía que iba a empezar por el tema que figuraba anunciado aquí, que era la relación entre clases medias y socialdemocracia, contando una fábula sobre la aparición del modelo socialdemócrata de sociedad en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Debo aclarar además que mi súbito descubrimiento, súbito ya no, 4 años, de las clases medias es consecuencia de algo que ha pasado en América Latina, que es que después de creer durante los años 90 que las clases medias estaban condenadas a desaparecer por la polarización social que había creado las reformas estructurales y la globalización, de forma bastante inesperada a lo largo de esta última década, se ha producido un crecimiento de clases medias. Y un crecimiento en el que parte importante, un 60%, son clases medias vulnerables, muy próximas todavía a la pobreza de partida, lo que llamamos normalmente clases medias emergentes, y que son consecuencia, sobre todo, del crecimiento económico inducido por las exportaciones hacia China, en buena medida. Quiero decir, ha sido la consecuencia de un boom de exportaciones primarias que no sabemos lo que puede llegar a durar, pero de momento ha cambiado bastante el mapa sociológico de muchos países de la región. Entonces, como no se prestaba, yo creo, suficiente atención al fenómeno hace 4 o 5 años, empecé un proyecto de investigación. Cualquiera de la profesión sabe que una vez que se tiene un proyecto de investigación y tiene éxito, cuando termina hay que pedir la continuación cambiando ligeramente los términos. Entonces ya estoy obligado a seguir trabajando sobre las clases medias en América Latina durante todo el horizonte previsible de mi vida. Además, ya saben ustedes el chiste aquel de Feyerabend. Lakatos, que decía que un programa de investigación se le podía considerar estancado cuando ya no conseguía financiación. Bueno, mientras yo vaya consiguiendo financiación, consideraré que el programa no está estancado y seguiré dándole vueltas a las clases medias. Pero, aunque mi interés venga de las clases medias latinoamericanas, hoy les quería hablar un poco de las clases medias en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y de lo que ha pasado después. ¿Qué pasaba con las clases medias en Europa después de la Segunda Guerra Mundial? Pues que eran muy pobres. Es decir, la Segunda Guerra produjo una gran destrucción de riqueza, por supuesto, pero también creó debilitó seriamente las barreras de estatus que podían separar a la clase media de las clases trabajadoras tradicionales. En primer lugar, porque bajó los niveles de ingreso y los niveles de consumo, pues en una situación de tremendas penalidades. Y esta situación, digamos, de convergencia o por abajo de las clases medias y las clases trabajadoras se prolongó en los primeros años posteriores a la guerra.
Yo, bueno, intento hacer un esquema de todo esto en un artículo que, salvo que se produzca el fin del mundo, cosa que no podría, antes quiero decir, cosa que no se puede descartar, se publicará en el número de octubre de la revista Nueva Sociedad, la revista de la Fundación Ebert. Entonces empiezo ese artículo con dos citas, una de Muriel Spark, en una novela bastante divertida que se llama Las señoritas de escasos medios, que la primera frase es: hace tiempo, en 1945, toda la gente buena de Inglaterra era muy pobre. Entonces creo que es un... me habría gustado poderlo respaldar con citas del Banco Mundial, pero no las hay. No las hay, entonces he preferido la cita de Spark. Y la otra, las otras citas, hay varias, del libro de Tony Judt sobre la posguerra. La posguerra inmediata estuvo caracterizada no solo por unos inviernos muy duros en la mayor parte de Europa, en una situación de falta de viviendas enorme y en la que además era muy difícil conseguir combustible de calefacción. Los gobiernos dieron prioridad a la reconstrucción de las infraestructuras, incluyendo la vivienda, lo cual tenía bastante sentido. Y, consiguientemente, reprimieron, por decirlo así, el consumo, incluyendo el de los alimentos. Se mantuvo el racionamiento, las cartillas de racionamiento, se mantuvieron varios años después de del final de la guerra. Entonces, esa convergencia de tiempo de guerra entre los pobres o los trabajadores y las clases medias, digamos que se prolonga en un clima que podríamos llamar de austeridad o simplemente de necesidad durante varios años. Y mi hipótesis de partida es que en ese contexto era mucho más fácil que se formara una coalición social entre clases medias y clases trabajadoras para apoyar políticas sociales universales. Así como en una situación de diferenciación social clara se puede sospechar que las clases medias se opongan a políticas sociales que beneficien a los trabajadores o a los pobres, cuando están todos en el mismo barco se puede suponer que haya una coincidencia en el apoyo a esas políticas. Entonces, a partir de aquí, haciendo una diferenciación entre coalición social y coaliciones políticas, porque no se trata de que esa convergencia diera automáticamente la hegemonía electoral a los partidos socialdemócratas. De hecho, casi el único ejemplo claro fue el Partido Laborista, británico, y tampoco fue una victoria irreversible. Inmediatamente después vino una nueva victoria de Winston Churchill. Pero la sensación que produce es que había un fuerte consenso social a favor de políticas sociales y de la creación y extensión de lo que hoy llamamos derechos sociales, siguiendo a la terminología que introdujo en su época Thomas Marshall en las conferencias, que nunca me acuerdo si fueron en Oxford o en Cambridge, pero de los años 40. Entonces, la idea es que se habían creado unas condiciones sociales por la propia destrucción y hambre y necesidad que introdujo la guerra, se habían creado unas condiciones sociales favorables a políticas universales que darían lo que se llegó a conocer como el estado de bienestar, y que hubo un consenso incluso entre las fuerzas políticas, independientemente de su signo. Evidentemente, en Alemania e Italia fue la Democracia Cristiana, y en otros países hubo otras combinaciones, en otros países de la Europa posbélica, porque Suecia era un caso completamente aparte, pero se introdujeron, existió consenso social para la introducción de esas políticas sociales universales. Entonces, lo que se puede pensar es que a partir de ese consenso inicial
El rápido crecimiento económico de finales de los 50 y los 60 creó de nuevo diferenciaciones. Era una situación en los años 60 de práctico pleno empleo, donde en primer lugar los jóvenes no tenían ninguna razón para valorar los logros del periodo de reconstrucción, porque no habían vivido la guerra ni el periodo de reconstrucción, y en cambio les eran muy visibles los límites o los defectos de la sociedad que se había creado. Esto se hizo bastante patente con las revueltas generacionales de 1968, que independientemente de la racionalidad que las impulsara o que apareciera a partir de su existencia, lo cierto es que fueron ante todo revueltas generacionales. Era una generación muy numerosa, además, porque era tras la guerra se produjo el baby boom, y buena lógica, los tiempos de guerra no son buenos para la procreación, y entonces al terminar la guerra hubo un fuerte incremento de la natalidad, y esto hace que a finales de los años 60 hubiera una generación nueva que no había vivido la guerra ni la reconstrucción, que era muy numerosa, que tenía condiciones económicas, condiciones en el mercado de trabajo y de vivienda mucho más favorables, y que a partir de esas necesidades satisfechas se planteó lo que no le gustaba, o simplemente reaccionó contra lo que no le gustaba de la sociedad en la que vivían, no necesariamente con mucha racionalidad. Es decir, que podía haber, que se podía discutir fácilmente si realmente el peor problema de Francia en 1968 era que no existieran residencias universitarias mixtas, que fue el origen de la movilización. También es verdad que en este país fue un partido de fútbol, o sea que el origen de las movilizaciones sociales puede ser muy diferente o estar muy alejado de sus consecuencias. Pero el hecho es que hubo un momento de fuerte expansión que probablemente recreó esas diferencias de estatus entre clases medias y clases trabajadoras tradicionales, y en particular recuperó el prestigio de las clases medias universitarias o vinculadas al conocimiento técnico. En una fase inmediatamente posterior se produjo la crisis del petróleo. Y durante la crisis del petróleo, insisto en que estos son fábulas o dibujos a brochazos que exigirían mucha matización, pero durante la crisis del petróleo lo que se descubrió es que las economías europeas tenían que adaptarse a la subida de precios del petróleo mediante políticas de rentas, tenían que contener salarios y costes para no perder completamente la competitividad. Y en bastantes países los sindicatos no llegaron a acuerdos con la patronal y el gobierno para implantar políticas de rentas, entre otras cosas porque los sindicatos se habían fortalecido mucho durante el crecimiento de los años 60, porque se habían incorporado a ellos trabajadores jóvenes radicalizados o con expectativas muy altas por el mismo fenómeno de distancia generacional respecto a sus padres, y en tercer lugar, y esto fue decisivo en algunos países, porque no existía una estructura sindical capaz de llegar a acuerdos. El ejemplo prototípico es el del sindicalismo británico, que se acabó llevando por delante la credibilidad de los gobiernos laboristas y que no podía pactar una política de rentas, incluso si la cúpula del Trade Union Congress hubiera intentado llegar a esos acuerdos, por la división en sindicatos de oficio. A ver si lo explico muy brevemente. Si en un astillero se tiene a la vez carpinteros y metalúrgicos, es muy difícil llegar a acuerdos salariales que no se vean sometidos
al agravio comparativo inmediatamente en el lugar de trabajo. Entonces, el truco de la concertación, la clave de la concertación para tener éxito, es la existencia de una estructura, digamos, industrial, de sindicatos de industria y no de sindicatos de oficio. Los sindicatos de oficio producen por la convivencia de los trabajadores de distintos oficios en la misma industria, producen agravios comparativos y van a hacer saltar casi cualquier acuerdo de moderación salarial. Y los sindicatos británicos, a consecuencia de su nacimiento temprano, por haber sido el primer país que vivió una revolución industrial, tenían una estructura arcaica basada en el oficio en vez de en la industria. Bueno, el fracaso de los sindicatos o la imposibilidad de llegar a acuerdos de rentas en Gran Bretaña dio credibilidad a un nuevo tipo de discurso que entonces se llamó neoconservador y que ahora llamamos neoliberal. Tuvo una fase intermedia en que se la llamó monetarista y cuya clave era que el problema de las economías occidentales era un excesivo poder de los sindicatos que debía ser destruido, la gente más educada decía modernizado, para permitir la adaptación de la industria a las nuevas al nuevo contexto de precios y de creciente competitividad, de creciente competencia por parte de las economías asiáticas. Ahora se nos ha olvidado un poco, pero antes de que se produjera el asombroso ascenso chino, existieron los famosos tigres o dragones del Pacífico, que en un momento dado aparecieron claramente como un peligro de competencia para las economías más desarrolladas, y ni les cuento lo que sucedió con la invasión japonesa de Estados Unidos. El que quiera hacerse una imagen no muy economista, no muy basada en las cifras, pero sí muy representativa de un clima de opinión, puede leer la novela de Michael Crichton. También se puede ver la película, que además sale Sean Connery, que siempre puede tener su atractivo, pero una película y una novela llamada Sol Naciente. La opinión pública norteamericana en los años 80, es decir, inmediatamente antes de que estallara la burbuja de la vivienda en Japón y hundiera en dos décadas de estancamiento la economía japonesa, pues inmediatamente antes del desastre de la burbuja inmobiliaria japonesa, la opinión pública norteamericana se sentía invadida por bienes y capitales japoneses. Ya cuando compraron Sony Pictures, pareció que aquello era el fin del mundo y que lo siguiente que harían sería, no sé, comprar el obelisco de Lincoln. Pero independientemente de las causas del sentimiento de peligro frente al ascenso de nuevos países, lo que sucedió es que la incapacidad de los sindicatos o de los mecanismos de concertación de Europa Occidental para absorber la subida de costes provocada por el petróleo y restablecer el crecimiento favoreció la idea de que lo que había era, uno, un excesivo poder sindical, dos, una excesiva interferencia del Estado y de regulaciones públicas en los mercados, y que era necesario ir a una plena libertad de los mercados y terminar con las rigideces que introducía en el mercado de trabajo la estructura sindical. Y comenzó así un ciclo neoconservador, cuyos máximos representantes fueron, por supuesto, Thatcher y Reagan, con la diferencia de que Thatcher sabía lo que quería hacer y Reagan solo quería que le quisieran. Y no se le dio mal, si se considera a posteriori, ¿no? Pero esto se tradujo, como saben ustedes, bueno, a lo mejor no lo saben, pero los que lo vivimos sí lo sabemos, esto se tradujo en una fuerte recesión económica
tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. La ofensiva supuso primero una fuerte elevación de los tipos de interés, gracias a la cual se produjo en América Latina la crisis de la deuda, porque las deudas en dólares se hicieron impagables de la noche a la mañana, pero sobre todo una recesión, produjo una recesión en los respectivos países porque con esos tipos de interés no podían funcionar gran número de empresas y se produjo un gran crecimiento del desempleo y una fuerte caída del consumo interno. Es más discutible porque eso no afectó a la popularidad de Reagan, pero en cambio en el caso de Thatcher todo el mundo sabe que su victoria electoral en el 83 se la debe a los generales argentinos que decidieron invadir las Islas Malvinas en nombre de la soberanía nacional y que le proporcionaron una guerra cómoda y rápida que pudo ganar de forma espectacular y le permitió ganar las elecciones siguientes acudiendo al peor de los instintos humanos, que en mi opinión es el nacionalismo. Bueno, el hecho es que el conservadurismo, la visión conservadora de la sociedad, se instaló en el imaginario colectivo y se fueron extendiendo crecientemente las ideas de que el Estado no tiene por qué suministrar bienes públicos como la sanidad o la educación, excepto a los grupos con menos ingresos, pero que el que pueda debe obtener esos bienes en el mercado. Esto lleva, en el caso extremo, estoy pensando en una cita de un gobernante chileno que debo a la doctora Martínez Ten, lleva a la afirmación de que la educación es algo que le beneficia a uno, es un bien privado, luego debe adquirirse a precio de mercado, no tiene por qué ser considerado un bien público. Claro, los estúpidos economistas y sociólogos que creíamos que el capital humano era un bien público y que invertir en educación era necesario para toda la sociedad, no estábamos bien informados. La educación es algo que sirve para abrirse carrera personalmente y se debe pagar a tocateja. Bueno, esa visión del mundo, que puede parecer a veces, o según la perspectiva puede parecer absurda, pero se ha extendido en gran parte de la sociedad. Y, retomando mis queridas clases medias, el argumento es que parte de la credibilidad del discurso conservador ha sido la reaparición de las distancias sociales entre las clases medias y las clases trabajadoras tradicionales, incluyendo la autopercepción por gran parte de las clases trabajadoras que, según los manuales, son tradicionales, su autopercepción como clase media. Entonces, esto lleva a que un discurso que perjudica a la gran mayoría de la sociedad, pero que parece reforzar el prestigio y la posición social de los grupos medios de ingreso, haya encontrado credibilidad y apoyo en la opinión pública y haya podido sostener todo un ciclo político que llega, por lo menos, hasta la crisis de 2008. Dos apuntes. El punto de partida puede haber sido la incapacidad del viejo modelo sindical para aceptar los problemas de competitividad frente a un choque de costes externos, como el choque del petróleo. Pero después se suma a esto, de forma muy importante, el fenómeno de la globalización. En dos sentidos. Primero, la tendencia al crecimiento del comercio internacional es muy fuerte y, consiguientemente, la presión
para contener salarios en los países desarrollados es también muy fuerte, porque parece que sin esa contención salarial las posibilidades de competir a largo plazo desaparecen. En segundo lugar, esa misma globalización se ha traducido, bueno, bajo ese mismo nombre de globalización, denominamos la libertad absoluta de movimientos de capital, que ha desatado un monstruo financiero capaz primero de especular con mucho éxito contra las monedas nacionales, en el caso europeo después de 2010 contra las deudas soberanas de los países de la eurozona, y en general capaz de provocar movimientos sísmicos en los mercados, inducidos no por ninguna mano negra, es decir, tengo mucha admiración a Susan George, pero no por lo que escribe, quiero decir que su idea de que hay un grupo de interés que planea todas estas cosas me parece un poquito exagerada. Simplemente por afán de lucro, que es la siguiente pasión más negativa después del nacionalismo, simplemente por afán de lucro, el sistema financiero provoca movimientos, digamos, sísmicos, o la expresión tsunami sería quizá más adecuada, tsunamis financieros que se pueden llevar por delante las políticas económicas nacionales, la estabilidad de las monedas y, desde luego, la posibilidad de hacer políticas con cierta autonomía. Supongo que algunos de ustedes conocerán el libro de Danny Roderick, en el que dice que hay que elegir entre globalización y democracia. Si se quiere hacer una política nacional autónoma, no se puede apostar por la globalización a ultranza. Es un poquito extremista en su planteamiento, pero contiene una gran verdad. Quiero decir, si se deja uno llevar estrictamente por los movimientos o por las dinámicas de la globalización, pues no resulta nada sencillo proteger los intereses nacionales ni atender las demandas de los electores. Bueno, partiendo de que dos claves contextuales han sido el crecimiento del comercio internacional y el crecimiento exponencialmente mayor de los movimientos de capital, pero el hecho es que ha habido un pensamiento que se ha instalado en el imaginario social y que ha recreado las bases de la sociedad conservadora. Servicios públicos para los pobres, los demás al mercado. Y si el rasgo del prestigio social es tener un seguro privado de atención médica, tener educación privada y, si es posible, claro, vivir en un barrio cerrado con seguridad privada y completamente aislado de la realidad social. Supongo que aquí hay ejemplos más o menos notables en este sentido. Quizá lo más estremecedor que yo he visto son los barrios cerrados, los countries que llaman allá, en el sur de Buenos Aires, porque los han ido haciendo en terrenos de bajo precio, es decir, en las zonas de habitación popular o de muy baja renta, por los que también transcurren, inevitablemente por razones geográficas, las autopistas que llevan al sur. Entonces, lo que sucede es que hay barrios privados con muy alto nivel de vida, blindados por muros y seguridad privada, rodeados de barrios de chabolas, de, como se les llame en cada país, con bajísimos niveles de renta y muy a menudo fuera de la legalidad en lo que se refiere a la posesión de los terrenos. Pero sus habitantes, a su vez, no pueden moverse de esos barrios porque las autopistas no están previstas para que el movimiento de la población civil, digamos. Y entonces, si vives en una zona entre barrios cerrados y autopistas, estás condenado a una muerte temprana tratando de pasar de un sitio a otro mientras ves pasar los automóviles de último modelo de los habitantes de los countries. Y lo mejor que puedes conseguir es que el marido se ocupe
que si tiene esa habilidad, dejar dinero en el country, y la mujer en la asistencia doméstica. Entonces, no sé si esta cita cinematográfica si es un poco perversa, porque la película realmente además era muy mala, pero había una película llamada Soylent Green, protagonizada por el que sería presidente de la Asociación Nacional del Rifle, Charlton Heston, en la que se describía una antiutopía, en la que había barrios de ricos o viviendas de ricos completamente aisladas, amuralladas, etcétera, en un Nueva York destruido por el hambre, la delincuencia y el crecimiento demográfico. Bueno, hace 20 años, todo esto, 30, todo esto podía parecer muy pesimista, pero el sur de Buenos Aires es así. Entonces, ¿qué quieren ustedes que les cuente al respecto? Bien, les decía, entonces, se vuelve a abrir la brecha entre clases medias y clases trabajadoras o clases populares, y sobre esa base, creo, por esa grieta, se ha instalado en el imaginario colectivo la idea de la sociedad a dos velocidades, la sociedad de triunfadores y de perdedores, y la sociedad, el modelo neoconservador de sociedad, mercado para los que valen y asistencia social para los que no valen. A ver, una observación. Los partidos de inspiración progresista o socialdemócrata del mundo han intentado buscar terceras vías para cuadrar, para hacer compatibles las exigencias de la globalización y de la modernización social, de los cambios que ha supuesto el crecimiento de esta nueva clase media a partir de los 80, y en esas terceras vías han hecho hincapié, primero, en la libertad individual, cosa que está muy bien, han menospreciado el potencial positivo de los sindicatos, cosa muy comprensible cuando se tienen experiencias amargas con las organizaciones sindicales, pero como todas las pasiones humanas, no hay que dejar que nos lleven más allá de lo imprescindible. Entonces, se empieza por descubrir los aspectos negativos de los sindicatos, se acaba desmantelando los sindicatos y se termina teniendo una sociedad mucho más desigual. El presidente Obama, creo recordar, dijo por boca de Joe Biden, al poco tiempo de haber tomado posesión de su primer mandato, que sin sindicatos no hay clase media. O sea, que puede parecer un poco contradictorio con lo que estaba diciendo, pero primero tiene que ver con el concepto de clase media en Estados Unidos y segundo contiene una gran verdad. Si no hay barreras contra las presiones contra los salarios, si no hay ese mecanismo de defensa del ingreso de los trabajadores que deben ser los sindicatos, es inevitable que aumente la desigualdad. Y en el aumento de la desigualdad, quienes pierden primero son sectores de la clase media y, desde luego, los sectores populares. Bueno, entonces, primera cuestión que quería señalar, las políticas de reforma de las prestaciones sociales, de restablecimiento del mercado y del aumento del papel de la iniciativa individual para hacer más competitivas las sociedades, no han tenido mucho éxito. Quiero decir, creo recordar que Estados Unidos ha seguido perdiendo competitividad respecto a los países de muy bajos salarios. Es muy difícil conseguir competir por ahí, digamos, o ha sido hasta ahora competir por ahí con China. Pero además han producido un fuerte incremento de la desigualdad y han terminado con las posibilidades estadísticamente significativas de ascenso social,
como le gusta repetir a Paul Krugman, Estados Unidos ya no es América, dice él, ya no es la tierra de la oportunidad, de las oportunidades. Eso se ha terminado. Se ha terminado en Inglaterra, en Gran Bretaña, quiero decir, y se ha terminado en la mayor parte de Europa. Es decir, la movilidad vertical se ha terminado mientras que ha aumentado la desigualdad social. Bueno, estos eran los daños colaterales, podemos decir, del modelo conservador hasta la crisis de 2008. Con la crisis de 2008 se ha descubierto, pues, que los mercados financieros globalizados se han convertido en el golem desencadenado que puede destruir a la sociedad y a su creador. Si no se acuerdan de la fábula del golem, el rabino no sé qué creó un monstruo, una figura de barro para que defendiera al pueblo hebreo en Praga, creo. Pero si es en otro sitio, ustedes me perdonan. Y escribió en el barro inanimado el nombre de Dios para que obedeciera sus órdenes y tuviera vida. Para que tuviera vida y obedeciera sus órdenes. Bueno, el golem llega un momento en que se vuelve incontrolable y es necesario borrar el nombre de Dios de su frente para que vuelva a ser tan solo un montón de arcilla. Como el libro de Meinrich no es demasiado fácil de encontrar y además, en mi opinión, es un poquito pesado, les recomiendo mucho más si pueden en una cineteca ver la película de Paul Wegener, pero bueno, de la época del expresionismo alemán. Pero el hecho es que el sistema financiero se ha vuelto un golem incontrolado y nadie sabe cómo borrarle el nombre de Dios de la frente. Los males empezaron en época del presidente Clinton, que, asesorado por Robert Rubin y Larry Summers, decidió que no había que regular los nuevos productos financieros que desataron finalmente la crisis de 2008. Cual demuestra que hay que tener mucho cuidado con la gente a la que se pide consejo. La crisis se produjo en 2008 y estamos en un momento que podría ser el clave o el punto de inflexión para un movimiento pendular de la opinión pública. ¿Por qué? Porque gran parte de esa clase media que hace solo una década podía sentirse ganadora, en estos momentos se siente seriamente perdedora. Es creíble que las clases medias que han apoyado, doy por descontado que hay de todo en las clases medias, que hay quienes han optado por el modelo de servicios públicos y quienes han optado por el modelo conservador. Pero ¿es creíble que las clases medias que han apostado por el modelo conservador se conviertan a otros planteamientos bajo el efecto de la crisis? Desde luego que no. A partir de una cierta edad uno está obligado a mantener sus tomas de posición previas, excepto Mauricio, que siempre se adapta. Y entonces lo creíble, lo esperable es que quienes han apoyado un modelo económico y social que ha llevado a su propia ruina lo sigan defendiendo. ¿Pero qué hacemos con sus hijos? Es que los hijos, como saben ustedes, y ya he apuntado al hablar del 68, tienen una rara tendencia a llevar la contraria a sus padres. Entonces, los movimientos sociales que hemos visto estos años no son reveladores de que los hijos de las clases medias van a o están buscando un modelo distinto. Yo quiero creer que sí, por la sencilla razón de que ya me quedan pocos años de vida y quiero esperar que nuestros hijos planten cara al golem y consigan desmantelar esta historia. Pero es que hay ciertos síntomas, y hay síntomas además tan recientes y tan curiosos como el de los jóvenes de Brasil, que es una de las historias de éxito más espectaculares de la década pasada, echándose a la calle para protestar por las inversiones en instalaciones deportivas, mientras existen notables carencias en transporte, sanidad y, esto ya es más discutible, pero también en educación. Es decir, que la
comparando con otros países, no está tan mal la educación en Brasil. Pero esa ruptura generacional es probablemente una ruptura dentro de las propias clases medias emergentes. Entonces, no sé si estamos, quiero creer que sí, pero no sé si estamos viviendo una nueva ruptura generacional que podría servir para soldar, para recrear una coalición social amplia a favor de lo público y en contra de las soluciones conservadoras que privilegian lo individual y el mercado. Lógicamente, si es una visión optimista, no espero que recuperen el colectivismo de los años, o los sueños colectivistas de los años 70, solo nos faltaría que a consecuencia de la crisis de 2008 reapareciera Pol Pot. Espero que no llegue a producirse tal fenómeno y que algo se haya aprendido de la historia. Pero sí creo que debería producirse o podría producirse un bandazo dentro de las de la nueva generación de clases medias a favor de un replanteamiento más colectivo, más social, más que valore más en qué sociedad se vive que lo que se puede atesorar en la propia casa y que permita cambiar las cosas. En todo caso, como saben ustedes por la prensa, la socialdemocracia en Europa está hecha añicos, el nacionalismo también ha invadido a la socialdemocracia, con consecuencias variables entre el norte y el sur. Lo que sucede en el sur es que nuestros hijos no nos soportan más. Entonces rechazan el sistema político, rechazan los principales partidos y no creen en las instituciones democráticas. Bueno, puede que esto sea para bien y que lleve a un planteamiento a un replanteamiento del modelo social que acabe alcanzando a toda la opinión pública. Y nada más, yo les pediría como posible consuelo espiritual que lean o relean el libro de Tony Judt, Algo va mal, donde compara el sueño de una sociedad cohesionada después de la Segunda Guerra con la actual pesadilla del individualismo, eso sí, electrónicamente conectado. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Pues sí nos deja bastante tarea que leer y películas que ver. Eso siempre me gustó del doctor Paramio, me sigue gustando que vincula pues esa forma de ver la realidad que es el cine con lo que trabaja. Bueno, yo no voy a comentar su conferencia, por fortuna, porque sería muy difícil para mí, pero el doctor Mauricio Merino, que también ha sido cómplice de esta visita y está muy apurado también con sus nuevas tareas como en la red por la rendición de cuentas y muy activo, pero sí hizo un espacio para venir hoy a comentar pues a su amigo, al doctor Paramio. Él, pues ya lo conocemos, es doctor en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid, ha escrito más de 20 libros, fue consejero del IFE, profesor en el Colmex, ahora es profesor investigador del CIDE, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, forma parte del SNINI, es nivel 3, miembro regular de la Academia Mexicana de las Ciencias, presidente de la Asamblea Constitutiva del CONAPRED, le fue otorgada la cátedra Andrés Molina Enríquez, es defensor de los derechos de la audiencia del Canal 11 y de muchos otros derechos también, del derecho a la información, y miembro del panel externo de revisión para el acceso a la información del BIT. Gracias, Mauricio. ¿Por qué solo del Canal 11? Porque no me han contratado en Televisa para mí. No podría entender. No, bueno, muchas gracias, Cecilia. La verdad es que, y gracias al doctor Vargas por la gentileza de la invitación.
Sí, me encuentro muy, muy contento de estar aquí, solo para no añadir más nostalgias a la presentación inicial, diré que yo llegué en España, a España en el 89 como agregado diplomático a la embajada mexicana y entonces conocí a Paramio y me cambió la vida, así de simple. Ya lo que pasó después ya no es… Bueno, no sé si es su culpa o no, pero igual alguna parte de reproche habrá que pasarle por los veintitantos años posteriores. Pero así fue. Así que estoy muy contento de ver a Carmen, de ver a Paramio. No es fácil verlos, hay que ir a España, no es fácil que venga. Fue una gran cosa que lograran persuadirlo. Lo de la historia de la mano, tendré que… No, el brazo. Por lo del brazo y tal, tendré que buscar cómo fue realmente para seguir la misma rutina. ¿No se ha escuchado nada de lo que he dicho? Ok. Ahora, lo que Paramio no sabe es que… O quizás sí lo sepa, igual lo sabe, pero Cecilia no me dejará mentir. Cuando íbamos a sus clases, lo que estoy diciendo es absolutamente cierto, había que salir de las clases, así como la que acaba de dar hoy, y la verdad es que nos íbamos al bar a desentrañar con calmita todo lo que había dicho, porque comentarlo y discutirlo así a bote pronto no era una tarea sencilla. En este momento no hay ningún bar a la vista, de manera que el comentario es complicado. Pero bueno, y además veintitantos años después es todavía más difícil hacer esta tarea y sin los amiguetes de entonces alrededor, dicho sea por cierto. Bueno, creo sin embargo que lo que Paramio ha venido escribiendo sobre clases medias y socialdemocracia nos viene muy bien como… como reflexión en este momento, me toca como mexicanizar un poco, es lo que me ha pedido Cecilia, el comentario de Paramio, la conferencia de Paramio. Y creo que nos viene muy bien porque yo creo que el concepto de clases medias ha sido reivindicado en México recientemente de una manera muy diferente a la que Paramio está introduciendo en este momento. Ha habido algunos estudios recientes, estoy recordando los de Luis de la Calle y de Luis Rubio especialmente, que plantearon el regreso de las clases medias para el caso mexicano, no desde esta posición de vinculación entre clases medias y clases trabajadoras, sino desde una mirada aspiracional, que conecta mucho más la idea de clase media con justamente la aspiración a pertenecer a la clase dominante por razones que estadísticamente no acaban de ser suficientemente convincentes porque deben ser construidas tras la lógica aspiracional. Los trabajos estos a los que me estoy refiriendo aluden, por ejemplo, a los datos que tienen que ver con los viajes de vacaciones a la playa, con las escuelas privadas a las que asisten los niños. Y si los niños van a escuela pública, entonces ya no se cuentan entre las clases medias, tienen que ir a escuelas privadas. Por si tienen coche, si se desplazan en transporte público o se desplazan en su propio automóvil. Si tienen casa propia, o si rentan la casa, etcétera. Es decir, una mirada muy vinculada a la idea según la cual hay que ir a apoyar a las clases medias para que éstas dejen de pertenecer al colectivo, digamos, dejen de ser parte de una mirada social más extendida, para en cambio dejarse atrapar por el golem, para seguir con el juego planteado por Paramio. Y claro, diseñado de esta manera, el enfoque de clase media que en México comenzó a prosperar, yo diría desde hace unos 3-4 años, no más, pues sí tiene una entrada muy conservadora, es decir, una mirada proclive al mercado que en efecto subraya la
idea según la cual ser de clase media significa algo así como tener todos los medios individuales y las capacidades individuales para, como muy bien lo ha dicho Paramio, pertenecer a los que ganan en el mercado, para los que valen, dijo Paramio hace un momento, en el mercado, y apartarse en definitiva de todo este grupo que encima, este otro grupo que no tiene cualidades, atributos personales, individuales, para pertenecer al mercado con éxito, y que encima es culpado, digo, de que produce poca competitividad, de que baja la productividad de la sociedad y de que es una carga colectiva. Entonces, no solamente se piensa en clases medias desde esta otra entrada que lamentablemente tuvo mucho éxito en los años recientes en el debate nacional como un asunto, ya digo, aspiracional de pertenencia a los triunfadores, a los ganadores, a los que dominan en la sociedad, sino que además hace una separación del resto de la sociedad, considerando al resto de la sociedad como una carga, como algo que debe ser reprochado, como si se tratara de una culpa. Ser pobre equivale, además de ser pobre, a ser culpable por ser pobre y por no poder contar con el coche, la escuela, la casa, las vacaciones en Acapulco o en España, de preferencia, etcétera. Y claro, esto me parece que distorsionó la posibilidad de tener un debate mucho más relacionado con la entrada socialdemócrata que nos propone Paramio, que ha venido proponiendo en efecto justamente los mismos años en que en México entraron estas otras miradas clase medieras o sobre la importancia de la clase media. Creo además que es muy pertinente porque ahora mismo en México estamos pues viviendo lo que todos sabemos, quiero decir, hay una necesidad, yo diría imperativa, de reconstruir la capacidad del Estado para sostener la política social, para darle viabilidad al sistema de seguridad social, para enfrentar las pensiones que vendrán ya como una amenaza financiera en el futuro prácticamente inmediato, y de hacerlo además sin romper, y esta es una tarea muy complicada, creo yo, para el gobierno actual, con la idea según la cual el Estado sigue siendo un Estado protector, benefactor, un Estado que provee. Hay claramente una, si no una contradicción ya abierta, por lo menos un riesgo de contradicción entre estas dos miradas, que ya empieza a ser muy visible en nuestro debate público y en la reacción de la sociedad frente a las propuestas de reforma que ha planteado el presidente Peña Nieto. Porque independientemente de la, digamos, énfasis analítico que se quiera dar a estas propuestas de reforma, pues la percepción generalizada es que si sube el IVA al final del día como una necesidad de financiar al Estado, pues acabará dando al traste con más de lo que ya está rota, digamos, la sociedad en términos de su ingreso en México. Profundizará esa desigualdad. El solo hecho de tener que pagar un poco más por los alimentos, un poco más por las medicinas, sin contar con los medios suficientes para compensar la pérdida de ingreso que eso supondrá para una enorme cantidad de gente, pues evidentemente despierta las alarmas de esta clase media en el furgón más desfavorecido, que con razón percibe que rápidamente, lejos de lograr esas aspiraciones de pertenecer a la clase dominante, será arrojada
fuera del tren y inmediatamente pertenecerá, tan pronto como suban los precios de alimentos y medicinas, pertenecerá de inmediato al enorme caudal de pobres que además se sigue acrecentando en el país y que política tras política sigue incrementando la desigualdad. Entonces, aquí hay una contradicción, me parece, no resuelta y que sin embargo necesita ser resuelta. Quiero decir, desde una cierta mirada la posición más fácil sería, bueno, entonces no hagamos ninguna reforma, porque en efecto vamos a arrojar a una buena parte de este grupo social que se considera clase media a ser pobre en definitiva. Entonces no hagamos nada, porque el riesgo es enorme. Sin embargo, de no producirse alguna reforma que resulte eficiente en términos fiscales y sí también en términos del aprovechamiento de nuestra industria extractiva, del petróleo en particular, pues tampoco vamos a poder seguir sosteniendo el gasto social. Y creo que aquí hay un problema que no solo tiene que ver con la mirada de los economistas, sino que tiene que ver con esta otra mirada más sociológica, más política, que no está resuelta en absoluto. Yo recuerdo que una de las grandes virtudes del profesor Paramio, y por eso es que cambia vidas, y lo digo en serio, es poner estas frases, ¿no?, como síntesis que uno se lleva para reflexionar. Esto que ha dicho ahora de la sociedad a dos velocidades, el mercado para los que valen y la seguridad social para los que no valen. Yo tengo muy presente una frase que él decía en clase también, que es que los países tienen el estado del bienestar que se pueden pagar, decía Paramio. Uno puede tener todas las voluntades políticas, sociales, socialdemócratas que quiera, pero si no lo puede pagar, es absolutamente inútil. Entonces hay que construir esas condiciones fiscales, y hay que construir las condiciones de gestión pública, de administración pública, para que las cosas puedan suceder. No solamente es suficiente reclamarlo políticamente o construir una opción partidaria, si no hay las herramientas fiscales y de gestión para que eso pueda suceder. Yo creo que ahora mismo no tengo, la verdad, una respuesta acabada, tengo esta preocupación que yo creo que compartimos en buena medida en el país sobre el predominio de los mercados financieros, sobre las obligaciones que le están imponiendo al país y sobre los desafíos políticos que le están poniendo al gobierno mexicano, que ha comprado, creo yo, ha asumido que las reformas de corte conservador son indispensables en principio, como condición, para después girar hacia políticas sociales más eficaces. Ese salto, si no estoy leyendo demasiado mal el argumento, ese paso de rendirse ante el monstruo financiero primero, para después pedirle al monstruo financiero que nos ayude a sacar de la pobreza a la gran mayoría de la sociedad del país, ese salto no está resuelto. No se resolvió en Europa, no está resuelto en los Estados Unidos, es justo lo que tiene ahora mismo atrapado, creo yo, al presidente Obama en su segundo mandato con sus adversarios políticos republicanos, y que yo sepa no existe una fórmula acabada para establecer el puente entre el cambio financiero de corte conservador y sin embargo cruzar al lado de una política social eficiente. Ese puente no está claro, plantea un enorme desafío de gestión y claro, aunque no por esta razón analítica fraseada en estos términos más intelectuales, más académicos, sino por razones tan concretas como puedo perder mi empleo o me quieren evaluar,
Y entonces, y si no paso, me van a dar una chambita lateral. O me van a quitar el sindicato en el que al que he pertenecido, por sí, con mucha corrupción y con muchos problemas, pero de eso vivo. O voy a incluso a tener que crearme otro espacio de conocimientos para poder pertenecer a un mercado que me es completamente ajeno, el de las nuevas tecnologías de comunicación, el del idioma inglés. Son demasiadas amenazas para la gente, para los pobres del país, que obviamente los hacen salir a la calle y los ponen en alerta frente a todos estos cambios. Hoy, insisto, sin duda necesarios en términos de construir un medio para financiar al Estado, pero contradictorios con el propósito que ofrecen. Y yo creo que lo que Paramio nos ha contado hoy, pues nos ayuda a repensar esta ruta. Por otro lado, y ya con esto termino porque la conferencia es de él, yo no veo que en México haya, lo digo con sinceridad, creo que tenemos un problema muy serio con nuestras izquierdas, de reflexión. Tenemos izquierdas muy, no quiero sonar hostil, pero pues mal preparadas, para decirlo directamente, para reflexionar el mundo que nos rodea. Tenemos partidos de izquierda no solamente muy fragmentados, sino que además no acaban de conciliarse con una posición ideológica sólida. Leí el texto de la socialdemocracia de Paramio, por cierto, casi al mismo tiempo que el de Tony Judt, dicho sea de paso, y pues sí, se queda uno con un cierto dolor de leer estos textos que se producen en Estados Unidos, en Europa, y en México no hay una reflexión sobre el sentido social del Estado, sobre la socialdemocracia, sobre el sentido, digamos, de la consolidación democrática más allá de lo electoral, más allá del reparto de puestos y la negociación inmediata para ver si el profesor X, ¿no? O Y, no voy a decir el profesor Bejarano para que no se oiga horrible, reparte puestos en el lugar conveniente. Tenemos un problema muy serio de reflexión con la izquierda mexicana que, sin embargo, tendríamos que estar reflexionando muy a fondo en estas cosas, en estos temas, en estos enfoques que Paramio nos ha puesto en la mesa, porque nos están afectando ya, no es un asunto por venir, ya está sucediendo. El juego de las reformas planteadas del lado conservador para apoyar las políticas sociales ya está en la mesa y el puente no está tendido. Bueno, gracias por todo, Paramio. ¿Sí? Bueno, antes de pasar a una breve sesión de preguntas, le vamos a dar otra vez el micrófono al doctor Parán. Podría empezar diciendo que desde que conozco a Mauricio también cambió mi vida y que duermo peor, pero no. Vamos a ver, él ha planteado, bueno, con este discurso un poco amenazador, en el que empezabas diciendo que hacían falta reformas, no sé si querías que dijera públicamente que apoyo al presidente Peña Nieto. Esto me parecería fuera de lugar, me podrían aplicar el artículo 33, en fin, no me parece oportuno. Lo que sí es verdad es que hay un problema fiscal, claro. Una de mis frases predilectas es que por cierto no me acuerdo de quién es la de que los impuestos son el precio de pertenecer a una sociedad decente. Entonces, si no se está dispuesto a pagar impuestos, pues mejor evadirlos simplemente
y obtener en el mercado los bienes que se desean. Si se quiere vivir en una sociedad decente, hay que pagar impuestos y apostar por políticas públicas. Pero vamos a ver. Esto presenta un problema práctico, que es cómo convences a la gente de que pague impuestos y dan por descontado que no hay un uso ineficiente de ellos, o que se lo roban, que es la forma extrema de crítica. Esto es un problema muy real. ¿Cómo se hace, por ejemplo, para introducir el IVA de alimentos en una situación en que la canasta básica ya parece que los precios suben más deprisa que los de otros bienes? Bueno, pues es un problema técnico muy... Pero ante todo es técnico, quiero decir. Se trata de saber qué IVA introduces en alimentos y si lo puedes compensar para las rentas más bajas por programas sociales. Y para eso tienes que hablar de programas sociales y estas cosas. ¿La izquierda tiene serios problemas? Pues sí, en todas partes. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo lo que estaba apuntando, que es bastante ilusorio no en... Es decir, que es de un optimismo quizá exagerado, es que las clases medias aspiracionales, cuando chocan con la barrera de los costes reales de algunos bienes que necesitan para mantenerse como clases medias, por ejemplo, la educación, pueden abandonar los planteamientos conservadores, o quizá sus hijos pueden abandonar esos planteamientos conservadores. Digamos, me acuerdo si se llama Rubio de la Calle, no sé quiénes tus autores a los que has empezado alanceando con crueldad. En lugar de haberme mandado los libros cuando salieron, mira. Pero bueno, hay una clase media que es siempre aspiracional, pero la clase media aspiracional necesita satisfacer una serie de necesidades para poder ser clase media. No solo aspiran a viajar, sino que aspiran a dar carrera universitaria a los hijos. Si los precios de la educación o la educación asequible no son aceptables, van a plantear demandas. Esto ha pasado en Chile. Entonces, lo que ha pasado es que una clase media, no necesariamente progresista, ha descubierto que no podían pagar los créditos universitarios. La primera solución era bajar el interés de los créditos, pero hay un problema de fondo. Entonces, yo pienso que sí, que el paso del tiempo y las generaciones trabaja contra la visión conservadora de la clase media como consolidadora de la desigualdad. Esto, como les digo, estoy convencido de que es de un gran optimismo. Pero, hombre, en algo hay que creer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a para no acaparar aquí la palabra, si ustedes quisieran hacer una pregunta, un comentario, pregunta mejor al doctor Paramio, pues es el momento, porque no sabemos cuándo volverá a venir. Ahora que está entre nosotros. Ahora que está entre nosotros. Mejor, sí. Yo quisiera preguntarle al doctor lo siguiente, ¿no? Ante todo, agradecerle la conferencia, fue muy, muy interesante todo su planteamiento y las cosas que nos dijo aquí a todos. No sé si todos estén de acuerdo con eso. Ahora bien, yo veo la situación desde dos puntos de vista y quisiera preguntarle si usted no comparte, obvio, no comparte mi punto, ¿no? Hay un problema inmediato, por supuesto, ¿no? Vivimos en un mundo, en este mundo, donde llenos de problemas y llenos de cosas que tenemos que resolver ya, de manera inmediata. Un poco lo que comentaba aquí el compañero Mauricio, lo dice, bueno, tenemos el problema de los impuestos, que es un problema grave, ¿qué vamos a hacer con ellos? Tenemos el problema de la clase media. Y ahí hay un punto, me voy a detener primero ahí en el problema de los impuestos, ¿no? Se mencionaste, Mauricio, la idea del impuesto al valor agregado, del impuesto al IVA. Pero nunca mencionaste el impuesto sobre la renta. Pues en un momento dado, ¿de qué sirve? Si seguir castigando a las clases medias y las clases consumidoras.
sí, y dejando, como tenemos en este país, totalmente en libertad a las clases de altísimo poder adquisitivo, ¿no? No nos olvidemos de la queja de Calderón no hace mucho, ¿no? En la que dijo, los ricos no pagan impuestos. Entonces, mientras que sigamos castigando a la clase media, a las clases bajas, vía la imposición indirecta, nunca vamos a salir del bache, ¿no? Sería una de las cosas. Y dentro del mismo tenor, ¿no? El hecho de manejar tal vez el yo pago en el mercado, yo compro en el mercado como un símbolo de estatus, de alguna manera a mí me parece muy, 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 muy negativa, ¿no? Muy negativa y muy cuestionable. Porque finalmente terminamos cayendo en una trampa que finalmente siempre te van a poner la gente que de más poder adquisitivo, ¿no? Pensemos simplemente en la ropa, en el vestuario. Sí, todos aquellos que pertenecemos, que tenemos ciertas dificultades económicas, pues vestimos de manera modesta, de tal manera que nuestro vestuario, sí, no cambiamos de vestuario en la temporada. Sí, una manera de significar y de establecer ciertas diferencias entre un grupo y otro es yo renuevo mi vestuario cada temporada, que finalmente termina siendo un símbolo de estatus. Yo estoy equiparando ese símbolo de estatus con el otro. Yo mando a mis hijos a ciertas instituciones costosísimas, aunque quién sabe si sirvan o no. Sí, estoy llegando al punto de estatus. Ahora bien, yo veo también un asunto a largo plazo, y perdón por abusar un poco de su tiempo, ¿no? Usted mencionó la situación de los graves problemas de fondo. Los graves problemas de fondo entre el problema que se está dando ya en este momento entre la globalización y el Estado-Nación. Yo podría, poniendo un poco de énfasis, ¿no? Entre el capitalismo, la unión entre el capitalismo y el Estado-Nación. Y quisiera hacerle la pregunta. Dentro de muy simple, ¿no? Dentro de la situación actual, sí, y dentro de este modelo de Estado-Nación y de capitalismo que lo acompaña, sí, ¿tendremos solución? ¿O estaremos realmente en una crisis estructural? Y el problema de fondo sea ese. Ya no hay solución. Estamos en una crisis estructural. Y por supuesto, tenemos que buscar soluciones inmediatas, pero ese no es el problema. El problema está en otro lado. Con esto termino. ¿Puede decirnos su nombre y de dónde viene? Sí, cómo no. Mira, mi nombre es Jorge García, sí, y mi actividad es, soy microempresario. Gracias. Nuestro querido maestro Richardo, aquí, por favor. Doctor, yo quisiera darle las gracias por esta muy incisiva planteamiento, esta conferencia sobre la evolución de las clases medias emergentes en Europa, y decirle que el autor más mencionado por lo menos tres veces fue Tony Judt. Se mencionó su obra muy exitosa, Posguerra, y en el reciente o más reciente libro de él, Pensando el siglo XX, él alude a la evolución de Europa Central y de Europa del Este. Yo sentí una ausencia en la conferencia, pero fue mi percepción seguramente equivocada, en el análisis de la evolución de las clases medias de Europa Central y de Europa del Este, que han permitido la incorporación de estos países, digamos recién, entre comillas, salidos del socialismo estilo soviético, el socialismo real, lo han permitido su incorporación a la comunidad europea, a la Unión Europea. ¿Cómo se explica esa transformación tan rápida de, si es que la ha habido, de las clases medias emergentes de Europa Central y del Este? Porque me pareció que el análisis era más referido hacia la Europa Occidental. Ese es mi cuestionamiento. Muchas gracias. Una más y hacemos un bloque. Sí, mi pregunta la iría poniendo.
El ejemplo que puso el doctor Páramo sobre cómo las clases bajas ascienden hacia las clases medias en la posguerra, ¿qué pasa? Mi pregunta sería, ¿qué pasa con las clases que involucionan, con las clases medias, hacia la pobreza? Que lo que ha pasado en muchos países de América Latina, está pasando incluso en Europa, un poquito en Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede cuando se da ese movimiento al revés? Ese sería nada más independiente, que se da desde luego por las políticas económicas, por los gobiernos y por las crisis, etcétera, ¿no? Soy Jesús Salgado, de la Facultad de Economía de la OAE. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. De las dos del comienzo, vamos a ver, mi hipótesis es que la trampa de si no consumes educación privada y no cambias de ropa cada año, eres un miserable, esa trampa funciona o ha funcionado. Entonces, mi hipótesis positiva es que nuestros hijos no van a estar sometidos a esa trampa de la misma manera, en parte porque no van a tener los recursos económicos a consecuencia de la crisis, caso europeo, y en parte porque no se lo creen, es decir, que como reacción frente a la visión más extendida de la generación anterior, van a plantear otra cosa. Esto es donde les digo que puede ser de un exagerado optimismo, pero creo que hay señales de que la música está cambiando. Entonces, en relación con una cosa que dijo antes Mauricio y que no se me olvidó comentar, efectivamente, el pensamiento de la izquierda en todas partes es muy pobre, no solo en México. Quiero decir, el problema es que atender incendios, tratar de evitar que le quiten a uno la silla, contestar a los medios, eso deja muy poco tiempo para la reflexión. Fíjense que eso mismo pasa en la vida académica y ya nos perjudica. Pero entonces la reflexión, el debate académico, digamos, debe servir para poner la letra para esa nueva música. Porque los partidos lo que sí suelen saber es adaptarse a la canción. Entonces, si conseguimos que haya, si la nueva música la pone la nueva generación y nosotros le ponemos letra, o conseguimos que salga una letra medio creíble, podemos encontrarnos en un plazo razonable, no de hoy para mañana, que los partidos canten esa canción, ¿no? Insisto, es quizá mucho optimismo, pero en algo tengo que creer, carajo, ya lo he dicho varias veces. Sí, la siguiente cuestión. Esta es una crisis estructural, pero no creo que más allá de que la del 29. Entonces creo que habrá cambios de fondo, pero espero que sean para bien. Creo que sea un ciclo hacia mayor poder público, en el sentido de poder de la sociedad, no solo o no específicamente del Estado, sobre los mercados, una reapropiación de la vida económica por parte de la sociedad. Es decir, que la... ¿cómo se llamaba este hombre al que todos queremos tanto? El de la gran revolución. Polanyi. Último término, reaparición de la sociedad y de sus exigencias por encima de la lógica del mercado. También puede que sea mucho optimismo. La siguiente cuestión era lo de la Europa del Este y Central y del Este. No, aquí lo que ha pasado es que la vieja clase media ligada a la, por ejemplo, a la enseñanza, la docencia y el aparato de Estado, ahí ha caído, y lo que ha surgido es una clase media de ganadores vinculados al comercio, los servicios financieros, etcétera. Hay una gran distancia y quiero decir que, por decirlo de alguna manera, es una situación más latinoamericana que próxima a la de Europa Occidental. Ahora, ¿por qué ha sido posible con tanta rapidez la incorporación al modelo de o a las aspiraciones de llegar al modelo de Europa Occidental? Pues por el chiste de siempre, porque el socialismo real, lo que tenía de socialismo no era real,
y lo que tenía de real no era socialista. Entonces, ha sido muy fácil ver cómo alternativa más deseable el modelo de Europa Occidental. Ahí el problema es articular, digamos, fuerzas políticas creíbles que sean capaces de gestionar la economía, ante todo con honestidad, porque no parece que las cosas en los Balcanes sean para ser celebradas, y además con eficacia, claro, ¿no? Y conseguir redistribución. Y el peligro que yo veo en muchos países es la añoranza de la fase soviética. No había nunca mortadela, pero cuando llegaba mortadela a los mercados, el primero que llegaba la compraba, no como ahora, ¿no? Entonces, pues, a fin de cuentas es una añoranza un poco miserable, pero cuando las desigualdades sociales crecen, se producen fenómenos paradójicos. Pero vamos, tenía razón, no he hablado para nada de Europa del Este, porque es un fenómeno bastante distinto, además, de país a país. Es decir, que entre el sur y el, eso, entre los Balcanes y, digamos, los Bálticos, las diferencias son brutales y no es tan fácil, pese a mi capacidad, que ya habrán apreciado ustedes, para generalizar sin ningún fundamento. Incluso a mí me da vergüenza hacerlo en el caso de Europa del Este. La pregunta del profesor Salgado, vamos a ver. Lo de las clases medias perdedoras es bastante complicado. Hombre, el caso que mejor conozco es el de las argentinas y un poquito menos el de las costarricenses. Estas eran sociedades de clase media y la modernización y primero la crisis de la deuda y luego la apertura de la economía, por decirlo así, causan serios daños. Entonces, primero, han tenido diferentes respuestas. Esto los antropólogos argentinos lo han estudiado con cierto cuidado y es muy divertido, ¿no? Ver cómo, para quien cree en los valores de la sociedad de clase media y se tiene que adaptar a una situación de decadencia del sistema educativo público, lo que hacen es buscar, si es dentro del sistema público, las escuelas menos malas para sus hijos, o se van a las privadas baratas que garantizan un cierto orden en las aulas, o directamente pues, recortan cualquier tipo de gastos con tal de irse a las privadas para dar un porvenir a los hijos. Las trayectorias son distintas y las formas de racionalización también son distintas. ¿Qué ha pasado a posteriori? Bueno, en algunos casos estos grupos han ido recuperando poder adquisitivo. Lo que ya es más difícil es que recuperen imagen, entonces, por lo menos a corto plazo. Entonces, más bien, es decir, en suma, no tengo la menor idea de lo que está pasando. Quiero decir que es evidente que hay grupos que estaban vinculados a la enseñanza pública o a la administración que han ido recuperando poder adquisitivo. Incluso el sector público ha crecido, y no solo en Argentina, y ha vuelto a recuperar empleo. Tengo la impresión de que el prestigio social es no han recuperado el que tenían los enseñantes en la Argentina de los 50 y 60, pero no sería capaz de generalizar. Hay trayectorias diferentes y no sé en qué medida esta dinámica de crecimiento, de nuevo crecimiento de las clases medias, beneficia a cuáles de los grupos perdedores. No me atrevo tampoco a generalizar. Pero vamos, se puede utilizar un principio social prácticamente seguro, que es que cuando hay un desastre, las heridas nunca se curan del todo. Quiero decir, que queda cicatriz. ¿Hay alguien más que quisiera? Una pregunta para abonar un poco al optimismo. Se hablará de clases de izquierdas que probablemente puedan ofrecernos una respuesta, y concretamente el caso de Brasil. Creo que, sobre todo para México, podría abonar un poco al optimismo en este panorama tan oscuro que nos plantean no solo la conferencia, sino algunos de los autores ya citados.
Pues... ¿Paola? ¿Había otra? Paola. Gracias. ¿Y cómo compaginar esta visión de la erosión cuantitativa y cualitativa de las clases medias, que es un fenómeno occidental, contra, en cambio, esa dinámica de expansión muy fuerte, muy marcada de las clases medias en Oriente? O sea, en China, en India, donde tan solo por el peso demográfico hay un conjunto de beneficiarios de la globalización que cada año saca a decenas de millones de personas cruzando la línea de la pobreza y engrandeciendo las clases medias. Entonces la pregunta, ¿estamos destinados a un juego de suma cero? Es decir, clases medias en expansión en Asia y clases medias en deterioro en Occidente. Vamos a ver, dejo a Brasil para el final, si me perdona, ¿eh? Que le contesto sobre Brasil al final y me primero esto. Bueno, estas cosas solo se estas cuestiones solo se pueden valorar a largo plazo. Y no voy a hacer el chiste de Keynes, pero la perspectiva es en este momento demasiado corta. Las clases medias han crecido mucho en China. En muchos casos son familias de grandes ladrones, quiero decir que es, todos sabemos que es la corrupción la principal fuente de riqueza. En la corrupción, por ejemplo, el sentido de apropiación de empresas públicas y utilización de su de información privilegiada. Y luego hay una clase media profesional que va surgiendo. ¿Cuál sería la perspectiva optimista a largo plazo? Que también están subiendo los salarios de la industria y que los campesinos no quieren quedarse en el campo para siempre. Entonces, lo lógico sería que hubiera una evolución de general de la sociedad china hacia estándares más parecidos a los de las sociedades occidentales. Y que finalmente no se puede, desde luego, menospreciar la clase media, numéricamente sobre todo, la clase media de China y la India, pero o de otros países. Pero la perspectiva es que eso solo sea una primera fase de un proceso más largo de transformación. En el que además, si se es realmente optimista y se toma un plazo suficientemente largo, cabe pensar que vaya habiendo igualación salarial y que esta presión sobre los salarios occidentales que provoca la competencia con países de bajos salarios sea menor. Pero bueno, esto parece un poco a... no estoy nada seguro de que lo veamos. La otra cuestión, lo de Brasil. Bueno, Brasil es en muchos sentidos un ejemplo de éxito, como les decía. Primero, el PT, que es un partido de creación relativamente reciente, que internamente es una merienda de negros en el sentido de que hay todo tipo de corrientes ideológicas, pero que han conseguido mantener una disciplina partidaria bastante sólida y han conseguido no solo llevar a Lula a la presidencia, sino llevar ya tres periodos presidenciales. Otro ejemplo de éxito. Consiguen transformar Petrobras en una compañía que sigue siendo del Estado o pública, pero al mismo tiempo ha conseguido asociar a la iniciativa privada y tiene las, por lo menos con la idea que yo me hago, las ventajas de los dos mundos. No ha tenido nunca ese dilema fatal que tiene paralizado a Pemex desde hace años, ¿no? Y en tercer lugar han conseguido un crecimiento muy significativo y un importante ascenso de clases medias. La capa C de la estratificación brasileña es el ejemplo estrella de la aparición de clases medias en América Latina. Pero, sin embargo, los hijos de esa capa C parece que encuentran grandes defectos en la sociedad y eso puede significar que, por el coste del escándalo de la Mensaló o de lo que sea, acabe habiendo una alternancia hacia otros partidos y que los propios éxitos conseguidos por el PT
conduzcan por cambio sociológico a su derrota, ¿no? En este sentido es en el que, retomando el tema que decía al principio, me parece que, siendo muy importante el trabajo partidario, la primera meta de ese trabajo debe ser crear un consenso social sobre los valores deseables. Es decir, que si un día ganara la presidencia del PSDB, no fuera a hacer una política muy diferente de la que ha hecho el PT, ¿no? Crear ese consenso me parece que sería la gran muestra de éxito. Y nada, muchísimas gracias. Gracias. No, ya no di a Mauricio, pero no sé si querías decir algo, ¿no? Ya no. Paso la. Gracias, maestro. Paso la palabra al doctor Vargas. Sí, muchas gracias. Y bueno, damos la bienvenida un poco tarde a Jesús Tobar. Jesús Tobar, bienvenido. Tarde, ¿vale? No la bienvenida tarde, sino la llegada de él. Sí, no le damos la bienvenida tarde, sino por llegar tarde. Exactamente. No, bueno. Bien, pues yo creo que definitivamente los temas que se han abordado nos dejan grandes motivos para reflexionar, para pensar, y sin lugar a dudas yo creo que a todos nos queda una gran lección, muchas películas por ver, como dijo Cecilia. Yo creo que finalmente esas son de las tareas más agradables, ¿no? Sí. No solamente la lectura. Bien, comentaba al inicio de esta sesión que parte de los objetivos institucionales del Colegio Mexiquense son precisamente no solo generar conocimiento y difundirlo, sino también hacer que esto llegue a quienes tienen alguna responsabilidad, a quienes por su sensibilidad pues podrían aprovechar estas reflexiones tan importantes, tan interesantes que se han hecho. Consideramos sin lugar a dudas que las expectativas que se tenían sobre la fabulosa conferencia, bueno, pues se cumplieron plenamente, lo agradecemos, fabulosas en todos los sentidos. Y definitivamente yo creo que fueron muy ilustrativas. Mauricio Merino, ¿qué decir también de tu comentario? Finalmente mexicanizaste, yo creo que con suficiencia todo lo que aquí se planteó, y en eso estamos muy agradecidos. Quiero comentarles que en el Colegio Mexiquense tenemos una tradición recién iniciada, y es pedirle a nuestros invitados especiales que nos dejen algún mensaje en este pequeño libro de invitados especiales, y quisiéramos pedirle en primer lugar al doctor Rudolfo Paramio, pues nos haga el honor de dirigirnos algunas líneas. Como dijo Vox, ¿y yo por qué? Sí, gana, y además ahí. Hoy es 3 de septiembre.
Muchísimas gracias, doctor. No, y quisiéramos pedirle lo mismo al doctor Mauricio Merino, si fuera tan amable. Agradecemos mucho al doctor Mauricio Merino. Y bueno, finalmente, a nombre de la comunidad del Colegio Mexiquense, doctor Rudolfo Paramio, quisiéramos entregarle este reconocimiento, esta constancia, por la magistral y fabulosa conferencia que nos ha impartido. Doctor, muchísimas gracias. Y del mismo modo, al doctor Mauricio Merino, por sus magistrales y mexicanísimos comentarios. Muchísimas gracias.